equipo deportivo de Puri Deportes del canal Puri TV, televisión al servicio de todos, en esta gran final de los Juegos Justas Deportivas, organizado por la Comisión de Deportes de la Vereda del Baúl. Queremos agradecer a Agustín, el team, al concejal del deporte, ¿no? Agustín Alvis, que se ha vinculado con nosotros, y de igual manera a Cabezas, a Víctor Cabezas. Sí, Víctor Cabezas, estamos caminando minuto. Minuto, Sergio, se va a cumplir minuto 10 de esta primera etapa. Bueno, minuto 10 de esta primera etapa, marcador. Sí, señor, 0 para el equipo de la urbanización del Baúl, 0 para el equipo del combo de Dora. Estamos aquí, transmisión, el combo deportivo del canal Puri TV. Ese es el combo de Puri Deportes. Mi estimado Rubel, bienvenidos a esta gran final. Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes de Puri TV. La verdad es que vamos a apreciar un lindo espectáculo aquí en las instalaciones del Baúl. A pesar de que la cancha pues no está en unas condiciones adecuadas para el micro. Le falta un poquito para el micro, ¿no? Sí, para el micro. Un poquito rústica, muy pesada, ¿no? Exactamente, la cancha está un poquito rústica, el balón se pega demasiado sobre la cancha y se dificulta manejar el esfero. Además es un balón bastante pesado. El balón es bastante pesado para este tipo de cancha, lógico, serio. Aquí estamos, transmite el canal Puri TV, mi estimado Juancho, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Ok, gracias a Juancho, está pendiente, está mirando a la chica de amarillo que está por allá más lejos, un poquito más cerca de las estrellas. Viene linda, este es Yara, la niña linda Yara. El equipo de amarillo, pantaloneta amarilla, pantaloneta verde, sí, vivos señor. Blancos, número rojo es el equipo. Pertenece el equipo amarilla o el equipo de la urbanización El Baúl, y equipo naranja es el equipo de El Combo de Dora. Bueno, aquí están jugando algunos con uno de los uniformes que utilizó Selección Purificación. Sí, señor, aquí está jugando con precisamente con el uniforme amarillo la Selección de Purificación. Esperemos pues que las chicas en la jornada de hoy hagan un buen trabajo y pues que gane la mejor, ¿no? Ok, vamos a dar nómina al equipo del combo de Dora. Joana Andrade, número 19. Está Solange Medina, número 12, con la número 6, Dora Padilla. La casaca, tiene casaca número 1, se trata de Tatiana Quimbayo. Y está Lorena Torres, de igual manera Sandra Romero y Milena Ávila. Es el equipo del combo de Dora, el equipo de urbanización Baúl. Forma de la siguiente manera, Sergio: Angie Lozano con el número, con la blusa marcado número 8. Está Lina Yara con la blusa número 7. Emilce Rodríguez con marcada con la blusa número 10. Está Diana Carmona con la blusa número 9. Lady Lozano con la 4. Juliet Murillo con el número 1. Y Cindy Bocanegra con el número 20. Bueno, entonces el arquero es la niña de rojo, que tiene un uniforme parecido al del Real Madrid. Sí, señor, la niña de la urbanización del Baúl es Juliet Murillo. Esta es la arquera, y la arquera del combo de Dora es Tatiana Quimbayo, marcada con la blusa número 1 en la combo de Dora. Bueno, Dora es la entrenadora también de este equipo. La pelota se va por fuera. Una transmisión del canal Puri TV. Agradecimientos al concejal Agustín Alvis, el concejal de deporte, de igual manera a la gente de la Junta de Deportes de la Vereda del Baúl. La pelota es larga, se va por fuera. Cuando marcamos, ¿cuánto tiempo, Erich? Prácticamente 4 minutos de la etapa inicial. No, prácticamente aquí. No. ¿Cuántos? No, cuatro minutos y cinco segundos, sí, señor, de la parte inicial del partido. Esto se mantiene 0-0. Estamos en esta cancha de la Vereda del Baúl, una temperatura bastante agradable. Tenemos una luz apenas, ¿no? Sí, señor, estaba muy bien la temperatura, bastante agradable para la transmisión de este partido y también para las chicas. Prácticamente no está haciendo mucho calor, como se hace originalmente aquí en la Vereda del Baúl, pero esperamos pues que las chicas rindan en esta etapa de hoy, en esta gran final entre el equipo del combo de Dora y el equipo de la urbanización. Me dijeron que usted estaba trabajando con muchas ganas, la pelota larga para nadie. Sí, entusiasmado, el trabajito es algo lindo. Transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Rusbel, le entregamos la nómina, bueno, los jueces del partido. A ver, en la... No. Bueno, los jueces, ¿quiénes están? Sí, señor, está en la parte superior de la pantalla de sus televisores, está el denominado Aroca, y en la parte inferior, Alexander Aroca, y en la parte inferior, míralo, aquí lo están viendo en pantalla, es Jimmy Villalobos. Ok, la pelota se va por fuera, va a haber servicio, lo va a hacer efectivo. Esta niña se llama... Pelota arriba, el arquero se queda con ella. Sí, señor, y el árbitro de la mesa se llama Cristian. Esos son la terna arbitral, el trío. Solange Medina es el arquero del equipo de Dora. La pelota se va por fuera, cierra la posición. Hay cartón amarillo ahí. Cartón amarillo, ya el primer cartón amarillo para... Tomamos atenta nota para la jugadora. Bueno, y además hay una falta, ¿no? Rubén, además hay una falta en el tablero de sanciones. Sí, así es, serio. La verdad es que una falta... descalificadora amarilla para la jugadora del equipo... ¿El equipo de Dora? De Dora.
Le va a pegar a esta chiquita de color amarillo. Cindy, se trata Cindy. De Tatiana Cindy. Boca negra. Ella es Cindy Boca Negra de pierna derecha. Pelota ras de piso. Bien, ahí estaba la niña de apellido Andrade. Alcanzaba a meter la pierna derecha. La pelota se va por fuera. Reposición de costado que va a ser efectivo Yara. Linda Yara, marcada con la luz número 7. La pelota arriba toca para Angie Lozano. A ras de piso la buscadora que acaba de ingresar a la parte, que acaba de ingresar a la cancha. Es la bomba central, mitad de la cancha. Lanzamiento a ras de piso, sale muy bien Solange Medina. Envía la pelota al servicio de esquina nuevamente. Sí, señor, se acaba de salvar el equipo del Combo de Doras. Una muy buena tajada de la arquera de este equipo del Combo de Dora. Pues esperemos que sigan atacando porque necesitamos goles aquí para ver definir el campeón. Bueno, la pelota la alcanzaba a tocar Andrade, se va la pelota por fuera, se trata de jugadora del equipo del Combo de Dora, se trata de Solange, Joana Andrade, la pelota se va por fuera, hace la reposición, uy, entregó Zumban, ingresó a la cancha Milena Ávila, que es Zumban. Zumban, allá está Zumban, Mico. Sí, señora, una mano que aquí va a cobrar el equipo de la urbanización El Bora, la va a cobrar precisamente Cindy Bocanegra, esperemos el cobro. Bueno, esperemos a ver Cindy Bocanegra, que le da muy bien de pierna derecha, se toma todo su tiempo, levanta la mirada, le pega bien arriba, salía la portera del equipo del Combo de Doras, Solange Medina, la pelota se va larga por fuera, hay reposición de portería, el despeje le corresponde al equipo del Combo. El Combo, sí señor, el combo de la urbanización El Bora. No, Combo ser, de Dora. El Combo de Dora, que va a ser efectivo precisamente el Combo de Dora con la jugadora marcada, la jugadora, aquí la lleva Cindy. Bueno, vemos al fondo allá Evel González, el director del instituto, que está de rojo. La pelota arriba, la reposición, alcanzaba a meter la mano bien ubicada, la visión de Jimmy Villalobos, sanciona esta mano y... ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Está indicando que la jugadora número 10 cometió la falta, metió la mano. Ok, metió la mano. Le va a ser efectivo, le va a pegar. Este es Dora, que tiene la blusa número 6 en su espalda. Dos, tres jugadoras en la barrera. Aparece Angie, aparece Yara, aparece Linda, aparecen todas las chicas. Sí, señor. Dos faltas a favor, en contra del equipo de Oro y tres faltas en contra a favor del equipo de la urbanización. Bueno, le va a pegar Dora. Gol, 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 gol. Golazo, gol, 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 golazo. Minuto 8, 15 minutos de la parte inicial. Esto se mantiene 1-0. Eso sacan automáticamente bien ubicada Solange Medina. Alcanzaba a tomar la pelota. Se venía con toda jugadora. Se trata de Sandra Romero. Se le ve un poquito larga. La pelota se va por fuera. El despeje lo va a hacer Angie. Es Lozano. Qué buen gol de la jugadora Sandra Romero, una ejecución de tiro libre a través de una mano que se cobró a favor del equipo del Combo de Dora y aquí efectúa la primera anotación del encuentro. La primera, esto se mantiene 1-0, viene Angie, atrás la buscaba Dora presionando en la marca, esta es la Cindy niña, Bocanegra, Cindy Bocanegra, intenta cómo se voltea de pierna derecha bien, pero me alcanzaba a meter la pierna Sandra Romero, envía la pelota por fuera al servicio de esquina, servicio de manos. Servicio de manos, sí señor, que lo va a efectuar precisamente Cindy Bocanegra. Aquí la recibe. ¡Gol! Okay, gol, 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 gol. Linda Yara, gol, gol, gol. Linda Yara, minuto. Marcamos el tiempo. 9 minutos, 14 segundos. Esto va rapidito. Dos goles marcados muy rápidamente. Sí, señor, esto va rapidito. Este partido está bastante emocionante. Uno para el equipo del Combo de Dora, uno para el equipo. Márqueme las jugadoras que han marcado ahí. Minuto, el primero estuvo en el minuto 8-15, sí. Y sí, este segundo estuvo en el 9-15 también, el 9, prácticamente. 15. La pelota atrás, la busca, este está la niña Andrade. Levanta la mirada, engancha, le pega de pierna derecha, pero la taza la recupera nadie. Aprovechamos, mi estimado Juancho, ¿cómo la ve? Un poquito duro el partido, pero bueno, ahí vamos. Bueno, un partido un poquito complicado la situación, pero bueno, se mantiene este 1-1. Le pegaba mal Angie Lozano, la pelota se va por fuera, reposición que va a hacer Andrade. Pelota arriba, la busca dura, se equivocaba ahí un poco en enganchar la pelota, se voltea de pierna derecha, se va a voltear de pierna izquierda, en grande hacia atrás. La jugadora Sandra Romero busca, Dora le pega con la pierna izquierda, alcanzaba a tocar y la pelota se va a la línea final. Saque de portería, señor Cerco, saque de portería que favorece a el equipo de la urbanización El Baura. Ahí está, lo va a hacer efectivo Angie Lozano, toca para Linda Yara. Linda Yara con la pelota, cambia de frente de nuevo en el esférico terreno del equipo de urbanización Baura. Se equivoca la entrega, viene Romero, intenta se voltear atrás, Andrade engancha la pelota. Bien, se queda con la pelota el arquero del equipo de
Urbanización Badura. Sí, señor Sergio, un tiro bastante fácil, bastante complejo para la arquera de la Urbanización Alvarado, lo logró controlar de una manera estupenda, muy bien, y pues no se ha efectuado hasta el momento ningún marcador. Ok, Agustín Alvis, el concejal del deporte, apoyando esta transmisión. Agustín, el Team Alvis, apoyando esta transmisión, dice allá, Urbanización Badura, ya está el aviso, mi estimado, ¿El qué? El cartel, sí, señor. ¿Cartel de dónde? El cartel de la urbanización. El cartel del Baurá. Piden tiempo por ahí. Nosotros aprovechamos. Saludamos entonces a Agustín Alvis, que es el concejal del Baurá, apoyando esta transmisión del canal Puri TV. De igual manera a la delegación Junta de Deportes de la urbanización Baurá en esta tarde. ¿Esto se mantiene? Sí, señor. Uno para el equipo de la urbanización del Baurá, uno para el equipo del combo de Baurá. Van empatados a un tanto. Bueno, me repite los nombres de las dos jugadoras que ha marcado las primeras dos anotaciones. Sí, señor, la primera anotación fue para el equipo del combo de Dora, para precisamente Dora, al minuto 8:15. Aparece en las imágenes, ahí estaba su mamita. Aparece en las imágenes, y el otro tanto lo hizo la jugadora Linda Yara al 9:15, un minuto de laxo. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con esto. Han pedido tiempo, nosotros marcamos 11 minutos 47 segundos de este tiempo. Han pedido tiempo ahí, reconsiderable el equipo del combo de Dora, mi estimado Rubén. Así es, Sergio, la verdad es que el director técnico del combo de Dora, Zumbambico, quedó de ir a entrenar todos los días, pero lo estamos esperando todavía. Bueno, el hombre ha estado concentrado en otras actividades de tipo eléctrico. Sí, así es, verdad que, digo, tenemos que bajar, pero quién sabe dónde. Tenemos que bajar, pero de estrato social. De pronto de estrato, sí. Ok, está la bici, el combo de Dora, ya se va a poner la pelota en movimiento, nosotros marcamos. Bueno, esperemos a ver luego que se cumple el tiempo cuánto descuenta los jueces centrales del partido, Jimmy Villalobo y Alexander. Sí, recordemos, Cristian Alexander, recordemos que el tiempo de descanso, el tiempo de un minuto, el tiempo que pide cada equipo, el tie, sí señor, es un minuto. Pues aquí está la narración de Sergio Rafael Vuelvas. Este es Linda Yara con la pelota, la camina, 1-2 en la marca, se quedan bien atrás, zumban. Este es Dora con la pelota, Padilla de pierna izquierda, le da muy suave. Se alcanzaba a quedar ahí en la pierna de la jugadora de urbanización Badura. La pelota se va por fuera, reposición de costados, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Agradecimientos al concejal Agustín Alvis, el concejal del deporte de aquí del Badura. Sí, señor, un agradecimiento muy especial para Agustín, el team. Bueno, se viene el combo de Dora, remataba muy bien, Romero. El team apoya los deportes, acontecimientos deportivos que suceden aquí en la urbanización El Borán, de verdad. Lady Lozano alcanzaba a meter la pierna por ahí, se va por fuera. Seguimos en esta transmisión del canal Puri TV, que es televisión al servicio de todos. Agradecimiento muy especial también para la Junta Deportiva de la urbanización El Borán, quien es patrocinadora de esta transmisión exclusiva únicamente por el canal Puri TV Final. Bueno, además es la organizadora. La organizadora, sí señor, un saludo muy especial para ella, y aquí estamos transmitiendo en vivo y directo estas emociones del microfútbol a nivel aquí en la urbanización en la vereda El Borán, corrijo. ¿Qué pasó, mi estimado Eric? Marcamos minuto 13, parte inicial del partido, 2-1-1 el marcador. Le alcanzaba a pegar de pierna derecha a la jugadora, se trata de Emilce Rodríguez, se va por fuera. Sí, señor, el marcador continúa 1-1 a favor del equipo, 1-1, empata el equipo de la urbanización Alvarado ante el equipo del combo de Dora. Esperamos pues ver más goles en esta finalísima, la gran final que se está realizando aquí en la vereda Alvarado. Agradecimientos para Agustín Álvarez, el team. Agradecimientos también para la junta directiva, la junta deportiva. No se ha podido concentrar el muchacho, está pensando. Aquí transmite el canal Puri TV Televisión al servicio de todos. ¿La va a hacer efectiva la niña? Sí, señor. Cindy Bocanegra. Cindy Bocanegra con la pelota, toca atrás para su arquera. Se trata de Juan Andrade. Le va a ser efectivo. Este es Lozano. Jorgito, Cantis. Es muy Cantis. Aquí está, transmitimos a través del canal Puri TV Televisión al servicio de todos. Va a levantar, se viene con todo, pelota en la mitad de la cancha, raya divisoria. Linda Yara con la pelota, cambia para Angie Lozano. Lozano, sale la arquera Solangi Medina, la pelota se va por fuera. Buena llegada del equipo de urbanización Baurá. Sí, señor, el equipo del combo de Baurá supo responder. La arquera respondió a este mano a mano que tuvo con la jugadora número 10 del equipo de la urbanización del Baurá. Respondió bien este mano a mano, la sacó a favor del tiro de esquina. Aquí cobra el equipo de la urbanización de Dora. Bueno, ¿cómo va el tema de las faltas?
Bueno, sí, señor, el tema de las faltas. Gol. La pelota gol. Le marcamos el tiempo de este partido, 15:50 segundos. Fue Yara, ¿no? Mal rechazo de la arquera Solange Medina y se consigue la segunda anotación del partido. Lady Quimbayo, sí señor, aquí la tenemos como... así. La tenemos como Solange Medina. Lady Quimbayo. La pelota se va por fuera. Sí señor, Lady Quimbayo al minuto 13:40 de la etapa inicial aquí en esta gran finalísima de la urbanización del Baurá, en la vereda del Baurá. Ok, la pelota atrás se va larga, se va por fuera. Continúa transmitiendo el canal Puri TV. Tengo a Linda Yara. ¿Usted me dice que es quién? Sí, señor, es Lady Quimbayo. 13:40, gol marcado, que pone las cifras concretas a favor del equipo de la urbanización del Baurá, 2-1. Ok, seguimos entonces con todos ustedes. La pelota se va por fuera, lo va a hacer efectiva. Esta es la arquera del equipo del combo de Dura. Piden tiempo. Piden tiempo, sí, señor, pide tiempo. Y aquí descansan y toman un poco de aire estos dos equipos que han demostrado todo en el terreno de juego. La diferencia de un gol, pues esperemos que se marquen más y que se decida bien esta final, porque la verdad, los dos equipos han mostrado mucho en el terreno de juego aquí, en esto de microfútbol. Bueno, recordamos que Agustín Alvis, el concejal del deporte, apoyando el deporte aquí en la vereda del Baurá. De igual manera, agradecimientos a la Junta o a la Comisión Deportiva de Deporte, ¿no? Sí, señor, un agradecimiento muy especial a la Junta Deportiva de aquí de la vereda El Baurá. Igualmente para Agustín Alvis, el Team Álvarez, quien está... El Team Alvis, señor. Tenemos el público, allá está Molano. Ahí está Molano, ve, Molano, tome más, Molano, es Molano, ¿cómo es? Monano, uno de los mejores arqueros, ahí está, tómemelo, mi estimado Armando Almanza, ahí está. Monano, que ha sido uno de los mejores arqueros de la urbanización Baurá en esta jornada, en esta transmisión, cuando marcamos ya 13:56. Ok, seguimos entonces compartiendo con todos ustedes en esta gran jornada deportiva. En esta gran jornada deportiva, esperemos a ver qué ocurre con esto. ¿Hay cambio de arquero? Sí, señor, hay cambio de arquero. La sustitución es a favor del equipo del Combo de Hora. Esperemos cómo responde esta chica, esta arquera del equipo del Combo de Hora. Esperemos que lo haga mejor. La morena 8, ¿no? La morena marcada, sí, señor, con la pantaloneta, con la blusa número 8. Pues la verdad es que la arquera del equipo de la urbanización del Combo de Hora ha hecho una muy buena actuación. Ha sacado muy buenos remates a la niña esta marcada con la blusa número 10, Cindy Boca Negra. Pues vamos a ver cómo responde en esta jornada de hoy. Bueno, le va a pegar al jugador marcado a blusa número 4. Se trata de Lady Luceno. De pierna engancha, de pierna derecha. Se queda en la barrera. Atrás Yara con la pelota. Se le va un poco larga. Rechaza, alcanzaba, la busca Linda. Atrás para Dura. Dora con el esférico. Enganchaba muy bien Yara. Por poquito hace gol en su propio arco. Sí, señor. Casito hace un autogol, denominado un gol en su propio arco. Respondió esta portera de una muy buena manera. Controló el balón. Y aquí ataca el equipo de la urbanización del Baurá. Aquí sale el lateral. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con esto. Lady Lozano. Marcado con la luz número 4. Angie Lozano número 8. De igual manera, hemos hecho el cambio de arquero, registramos entonces el nombre de la arquera, es como la chavita del 8. Sí, señor, la arquera marcada con la blusa número 8 sustituyó a la arquera que inició la etapa, mejor, que inició esta gran final entre el equipo del Combo de Hora y la urbanización del Baurá. Ha respondido de muy buena manera, no ha tenido exigencias hasta el momento. Bueno, se levantaba ya Yara, Linda Yara, alcanzaba a meter la pierna en la pelota, se va por fuera, reposición, ahí el servicio de costado. El servicio de banda, servicio de mano arriba. Lady, viene Dora, engancha. Se queda con la pelota la jugadora del equipo. Se trata de Juliet Murillo, que es la arquera del equipo de urbanización Baurá. Angie Lozano con la pelota, la pisa, se va a voltear. Se le va larga, recupera la gente del equipo del combo de Dora. Sandra Romero, viene linda, se le va larga y no alcanzaba a llegar a la pelota. Sí, Sergio, queremos darle un agradecimiento muy especial a Agustín Alvis, el team, quien apoya estos eventos deportivos aquí en la vereda del Baurá. Igualmente a la Junta Deportiva de aquí de la vereda del Baurá. Junta de Deportes. De Deportes, Junta Deportiva de aquí de la urbanización Cabecitas. Del Baurá. A Víctor Cabezas, un agradecimiento muy especial, quien es promotor de esta transmisión de hoy en el canal. Ok, seguimos aquí compartiendo con todos ustedes, pelota en la mitad, terreno del equipo, ahí está Angie Lozano, pisa la pelota, levanta la mirada, instinta, se va a voltear.
hace un cambio de frente para Linda Yara, Yara con el esférico, se toma todo su tiempo, hacia la diagonal, cómo combinan, viene Angie con la pelota, le va a pegar de pierna derecha, engancha para Linda, bien sale la arquera del equipo del combo de Dora, bien ubicada. Sí señor, se lo comió Cindy Bocanegra, se lo comió Cindy Bocanegra debajo del arco, le achicó muy bien la arquera del equipo del combo de Dora, salvó la tercera anotación para la jugadora de la urbanización Elba Urá, y muy buena arquera, lo he mostrado hasta el momento en esta etapa de este primer tiempo. Ok, está la pelota, engancha, voltea atrás para Angie Lozano. Angie Lozano le pone la pausa al partido, mitad de la cancha, busca para Lady, atrás Lady, cambia para Angie. No llegaba Linda Yara, la pelota larga por fuera, se va a la línea de costado, reposición que va a ser efectiva. Se trata de la jugadora Esther Romero. ¡Atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, gol, golazo! ¡Golazo de Urbanización Baurá! Sí señor, marcó el gol la jugadora Cindy Bocanegra, abarcada con la blusa número 10, pone cifras concretas en este una marcador. Una mala entrega. Sí señor, 3 para la Urbanización del Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Una mala entrega, Rubén. Una mala entrega, la pelota se va, larga para arriba por elevación. Se consigue entonces las... Esto se empata. No señor, 3 para el equipo de la Urbanización El Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Bueno, aquí estamos. Estamos entonces. Ese es el marcador. Sí, que le, 3-1. Ese es el marcador que le entregamos a todos ustedes. Arriba en el marcador. Urbanización Baurá. Viene Dora. Alcanzaba a meter la pierna Cindy Bocanegra. La pelota se va por fuera. 20. Sí, señor. Aquí se salvó el equipo de la Urban. Aquí se salvó el equipo de la Urbanización El Baurá. Saque la tarea que lo va a hacer efectivo el equipo del combo de Baurá. Se acabó este primer tiempo. Esto terminó los primeros 20 minutos, los iniciales, marcador final. Sí, señor. 3 para el equipo de la Urbanización El Baurá, primer tiempo, y 1 para el equipo del de combo de Dora. Bueno, balance del partido, mi estimado Roosevelt. ¿Cómo lo vio? No, la verdad es que el equipo del Baurá, pues, nomás dándonos de cuenta con el resultado, tiene un equipo más compacto, unas niñas que saben dominar el balón, saben... Se saben acoplar, parece que llevarán en varios tiempos jugando ellas y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Bueno, poca potencia, pero muy efectivas. Sí, la verdad pues no son muy técnicas, pero lo hacen muy bien, se acoplan muy bien. Ok, Juancho, ¿cómo lo vio? Un poquito reñido al principio, pero ya después de la urbanización ya supo definir las cosas y van ganando 3-1. Bueno, comentarios técnicos precisos de los asesores aquí del combo de Puri Deportes, entregándonos información de esta gran final. Nosotros hacemos una pausa muy rápidamente y ya retornamos con todos ustedes. Gracias a Agustín Alves y a la Junta de Deportes de la Vereda Baurá. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Transmisión del canal Puri TV, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en estos 20 minutos finales. En este momento campeón el equipo de Urbanización Baurá. Sí, así es Sergio, la verdad es que el equipo del Baurá, la Urbanización del Baurá en este momento está quedando campeón. Con un muy buen resultado, un 3-1, un partido muy táctico, muy bien jugado por las niñas. Lo están haciendo muy excelente. Bueno, ahí vemos que la niña que estaba de arquera, se trata de Solange Medina. Ahí tocaron la pelota con Dora Padilla, atrás la pelota para Angie Lozano. Este Cindy con el esférico a ras de piso, se va a voltear. Llegaba la niña Linda Yara, la pelota se va a la línea de costado. Presionando en la marca, levanta la mirada, hay nueva jugadora que ingresó en la parte complementaria en estos 20 minutos finales. Esperemos a ver qué ocurre con esto, esperemos el comportamiento de las jugadoras del equipo de Urbanización Baurá que van arriba. Viene Dora, le pega de pierna derecha, pelota atrás, mitad de la cancha, bomba central, presionando la gente del equipo Baurá. La deja correr Angie, la pelota, este es Angie Lozano, la pelota se va por fuera. Y esta es una transmisión del canal Puri TV Televisión al servicio de todos directamente de El Monumental. Esta es la cancha Monumental del Baurá. Monumental del Baurá. Andrade con el esférico. Este es Angie. Une la marca. Se quedaba Rumiro larga. Abrígueme el nombre de la arquera, por favor. Muy bien. Muy buena llegada del equipo del combo de Dura.
Angie Lozano con la pelota, cambia para Cindy, enganchaba Linda Yara, se le quedaba la pelota. Marcamos 1:05, parte complementaria del partido, 3-1 el marcador final. Transitoriamente campeón hasta este momento el equipo de Baurá, aunque no está nada dicho. Sí, la verdad, serio, es que en el microfútbol no hay nada dicho. Usted en 1, 2, 3 minutos puede hacer 4 o 5 goles. Eso es el micro... Lo que no hay es que desconcentrar. No hay que desconcentrar. En el microfútbol los goles se hacen en, muy rápido. Ok, aquí estamos a través de nuestro canal Puri TV Televisión al servicio de todo. Viene su Mambico, como remata muy bien. De pierna derecha la pelota se va por fuera. Sí, señor, arquera del equipo del combo de Dora, se llama Solange. Recordemos que se hizo la sustitución al primer tiempo, entonces ingresó la arquera del equipo a favor del equipo del combo de Dora, Solange, y ha hecho una muy buena actuación, un muy buen papel en estos momentos aquí en la urbanización El Baurá, en la vereda de la urbanización El Baurá. Este marcador se mantiene 3 para el equipo de la urbanización El Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Transmite el combo deportivo de Puri TV. Ahí faltó, sí señor. Transmite el canal Puri TV Televisión al servicio de todos. Agradecimientos al concejal Agustín El Team Alvis apoyando esta transmisión del canal Puri TV Televisión al servicio de todos. En esta jornada, la pelota arriba, viene Milena, le pegaba de pierna derecha un poco incómoda. La pelota se va larga, la línea final, marcamos tiempo. 2:33, marcador 3-3 para el equipo de urbanización Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Sí, señor, aquí pateó la jugadora marcada con la blusa número 9 para el equipo de la urbanización. El Baurá pasó cerca del palo del equipo de Solange. Aquí vuelve otra vez el equipo de la urbanización El Baurá. ¡Se viene Linda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de urbanización Baurá! Minuto 3 de la parte complementaria. Marcador 4 para urbanización Baurá, 1 para el combo de Dora. Sí, señor, 4 para el equipo de la urbanización El Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Y vuelve a marcar la jugadora con la blusa número 10, Cindy Bocanegra, del equipo de la urbanización El Baurá. Marcador del concejal Agustín El Team Alvis, 4 para urbanización Baurá, 1 para el equipo del combo de Dora. Agradecimientos también para la junta deportiva de acá de la urbanización El Baurá, del equipo de la vereda El Baurá, quien es patrocinador de estos eventos deportivos. Bueno, es el organizador. El organizador también, encabezado por Víctor Cabezas, el organizador, así que un saludo muy especial para Víctor ellos. Víctor Cabezas. Víctor Cabezas, sí señor, organizador, y para el Team Agustín Alvis. Bueno, se va Cindy Bocanegra, engancha la pelota arriba, como se llama el arquero. Sí, señores, Solange. Bueno, está Solange, la pelota atrás, no llegaba Milena, la busca Cindy. Oiga, Cindy es pequeñita, pero ¿cómo le rinde? Sí, así es, serio. El equipo del Baurá, de la organización del Baurá, casi todas son menuditas, pero muy buenas, muy técnicas. ¿Cómo le rinde? Ahí está la niña Andrade, va a hacer la reposición. Se toma todo su tiempo, Joana Andrade, la pelota arriba, levanta las manos atrás, bien, ahí estaba Medina, no llegaba la pelota, alcanzaba a meter la cabeza, se va por fuera, el servicio que corresponde al combo, al combo. Esta jugadora que efectuó el saque para el equipo del combo de Dora, Joana Andrade, recordemos que es hija de Agustín Andrade, el popular Borola. Bueno, una persona que le gusta mucho este deporte. Sí, señor, una persona. Pero se viene Cindy, viene Angie. Gol, 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 gol. Minuto 4:41, parte complementaria, 4:41 minutos. Y esto se pone 5-1, marcador de Agustín El Team Alvis. Sí, señor, 5 para el equipo de la urbanización El Baurá, 1 para el equipo de El Combo Dora. La anotación fue de la jugadora marcada con la blusa número 8, Angie. Se complican las cosas, Angie y Lozano, que se tomó todo su tiempo. Y está de nuevo Cindy, engancha para Linda Yara. No llegaba Milena, ¿cómo? Metió ese zapatazo, se va al piso. La niña Cindy Bocanegra está resentida. Ahí le presta la asistencia a su compañera Diana Carmona. Está resentida, le están echando agüita, ¿no?, para refrescarla. Debe estar bastante caliente este piso. Uy, así es, serio, la verdad que la temperatura del día de hoy estuvo, tuvimos casi por los 40 grados centígrados. Y me imagino el pavimento, ¿cómo estará? ¿Costalado? Hola, Cindy. Él es Cindy. Oiga, se está echando agüita Cindy, una ninja de alto rendimiento en este partido. Sí, señor, una niña de alto rendimiento, ha hecho 2 anotaciones en este equipo, tiene cifras concretas a favor del equipo de la organización del Baurá, 5 para el Baurá, 1 para el combo de Dora.
Ok, seguimos aquí, transmitimos a través de nuestro canal Puri TV. Marcamos 6 minutos, 2 segundos para complementar. Y el marcador de Agustín El Tin Alvis, 5 para el equipo de Urbanización Baura. Esta es la niña, se trata de esta jugadora es Pigada, la jugadora del equipo de Urbanización Baura, Diana Carmona, la más grandecita del combo. La mamá no tiene la número 9, es una niña muy hermosa, la niña de la blusa número 9, cómo camina la pelota, la más espigada del grupo, el resto son unas jugadoras más pequeñitas, más menuditas. Ok, se viene con todo, de pierna izquierda, engancha, levanta la mirada para Cindy, Linda Yara, remata bien, alcanzaba a tocar la pelota Angie. Sí señor, la muy buena actuación de la arquera del equipo del combo de Dora, sacó esa pelota difícil, pateó muy fuerte a las piernas, prácticamente a las rodillas de esta arquera y respondió muy bien. Bueno, ¿quién pedido ahí? Mal saque. ¿Deportólogo? Mal saque, Armando Almanza que hace cámara. ¿Y Armando Almanza va a la final? Sí señor, Armando Almanza estará a continuación. O sea que si ganan los muchachos hay hidratación gracias a, o a nombre de... Al parecer. Sí señor, Almanza. Al parecer no, tiene que ser efectivo, mi estimado. Así es, serio, sí. Juancho, ¿qué dice? Juancho, ¿qué dice? Ok, la pelota atrás para Angie Lozano, toca para la jugadora, se trata de Diana Carmona. Carmona para Cindy, viene Linda Yara, va a rematar, la pelota se queda en las piernas de Milena, le pega como viene, larga la pelota, se va para nadie, a la línea de costado. Sí señor, el pateo, o mejor, el remate, pegó en la jugadora marcada del equipo del combo de Dora, marcada con la blusa número 10, pegó en esta jugadora y se salvó el equipo del combo de Dora de la sexta anotación. Ok, se viene con todo, viene Romero, remataba Padilla, pero bien la arquera del equipo de Urbanización Baura, alcanzaba a meter la mano Juliet Murillo, la pelota se va por fuera, Andrade va a hacer la reposición, toma todo su tiempo, levanta la mirada, no llegaba Dora, viene Cindy con la pelota, Bocanegra, se proyecta Cindy Lozano, se le va un poco larga, pero ya suena el silbato. Sí señor, hizo el alargue bastante extenso. La pelota se le fue larga. Se le fue larga, no pudo recuperar, no pudo parar la pelota para efectuar la anotación, pero aquí ataca el intentó hacer un 8, pero no le salió. ¡Oh! ¡Qué niñas tan lindas las que están en esa parte de allá! Oiga, el público maravilloso, unas niñas muy lindas que han venido a ver este partido. Toda la familia del Baura, mi estimado Rubel, se ha venido a ver esta gran final. Esta gran final de microfútbol lo organiza la Junta de Deportes de la Junta de Acción Comunal. El marcador de Agustín El Tin Alvis. El marcador de Agustín El Tin Alvis. 5 concejal del deporte. El concejal del deporte. 5 para el equipo de la Urbanización del Baura. 1 para el equipo del combo de Dora. Sí, señor. Ahí está Romero. Este es Angie con la pelota enganchada. Se va a voltear, pero ahí está Cindy, que alcanzaba a conseguir la pelota. Estaba de igual manera Padilla. No llegaba, le pega larga la pelota, se por fuera. Y se va a la línea final. Marcamos el tiempo de la parte complementaria. 5 minutos, 9 minutos, 5 segundos de estos 20 minutos finales. Sí, señor. Queremos darle el agradecimiento al Tin Agustín Alvis, el concejal, que en estos momentos está aquí dándonos, o mejor, patrocinando este evento deportivo en la organización El Bor. Ok, la pelota atrás para Cindy Lozano, levanta la cabeza Cindy de pierna derecha, ya pasó la mitad de la cancha, raya divisoria, está Cindy, viene Angie. Gol, 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 gol. Golazo de Angie Lozano, minuto 9:31, parte complementaria. Marcador de Agustín El Tin Alvis, el concejal del deporte. Marcador. 5 para el equipo de la Urbanización. Ese es el marcador 6-1. 6-1, señor. Marcador 6. Aquí transmite el canal. Uy, está resentida la linda Yara. La niña marcada con la blusa número... Esta es la número 7, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Linda Yara, que estuvo haciendo parte del combinado de selección purificación. Cindy también. Bocanegra, que hizo parte... prácticamente aquí están las niñas que hicieron parte de ese equipo, que han tenido una regularidad y esto le permite tener un buen manejo de pelota. Sí, señor. Las jóvenes que se han destacado en el equipo del municipio de purificación, tanto a nivel local como a nivel departamental, aquí están jugando en este importante compromiso. Viene Cindy Bocanegra, venga ya. Gol, 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 gol. Golazo, gol, golazo. Marcador, minuto 10:38 segundos, parte complementaria. Marcador de Agustín El Tin Alvis, únicamente marcador 7 para el equipo de la Urbanización del Baura, 1 para el equipo del combo de Dora. Ok, 7-1. Oiga, se están complicando las cosas para el combo de Dora. Cuando marcamos 10 minutos 52 segundos, Rubel, se complican las cosas para el combo de Dora.
Así es, Sergio, un gol del equipo del Bogotá y se acaba el partido por nocaut ya. Ok, entonces estamos 6-7. Sí, señor, ¿sabe 7-1. ¿Cuántos goles ha anotado la niña Cindy Bocanegra marcada con la blusa número 10? Ha anotado hasta el momento 3 anotaciones. 3 anotaciones, Rubel, expliquémosle a los televidentes por qué. Si hay un gol más, se para el partido. Viene Cindy. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Esto terminó. Vamos a la cancha, vamos a la cancha rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo de 7-8 se termina el partido? Oye, lo que pasa es que en el microfútbol, de una diferencia de 7 goles, ahí ya se acaba el partido. Es knockout, sí señor, cómo no, vamos a hablar por aquí muy rápidamente con... Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Bienvenidos, amables televidentes, a esta gran final de este campeonato de microfútbol organizado por la Junta de Deportes de la Urbanización Baura. Esta es una gran final que va gracias al concejal Agustín Alvis, que es el concejal del deporte desde la Urbanización Baura. Ya habíamos estado en partido anterior de damas y ahora nos vamos a la gran final de este importante torneo, de este gran campeonato. A mí lo que sí me disgusta, y lo repito cada vez que voy a un escenario, y es que aquí en Purificación permanentemente le entregan uniformes a los equipos, sin embargo andan muy remendados, verdes con blancos, con azul, en fin, o sea, no hay uniformidad y eso también hace parte de la disciplina, eso también hace parte del reglamento. Vamos a ver, nos damos marcador de jugadores del equipo Lincolns. Bueno, el equipo de Lincolns está, la formación titular es la siguiente. En el arco está Mario Godoy, está Alcides Avilés, Robert Andrade, marcado con la blusa número 4, Carlos Mendoza, el popular Guri, y Oscar Méndez con la blusa número 9. Y en el equipo de damas mayores está Alfonso Fierro con el blusa marcado número 5, Nicolás Sarta con el 1, Efraín Cardoso con el número 2, Guillermo Díaz con el número 8 y cierra Luis Eduardo Rocha con el número 7. Bueno, esperemos a ver con eso. El otro equipo se trata de... Sí, señor, damas mayores, ya acabé de dar la formación, Sergio. Ok, el equipo de Lincolns y el equipo de... Damas mayores. Bueno, damas, el equipo de las damas. El equipo de las damas. Seguimos entonces, la pelota es para Avilés, atrás, levanta la cabeza, engancha arriba, bien el arquero del equipo. Este es el equipo de... Sí, señor, es el equipo de damas mayores. El equipo de las damas, el equipo de las damas. La pelota la busca Gilbert, alcanzaba a tocar y llega para el jugador. El arquero se llama... Sí, señor, el arquero del equipo, ese es el equipo de Lincoln, se llama Mario Godoy. Ese es el burrito. El burrillo. Pelota arriba, ¿cómo se levanta tan grandote este muchacho? Le pega Mendoza. La pelota larga para nadie, se pierde la línea de final. Hay servicio de portería, recordamos, Agustín Tin, el Tin Alvis, es el concejal que apoya el deporte. Y el técnico, mírenme, el técnico por aquí que nos grita por este lado, no alcanzaba a llegar este jugador marcado con la blusa número 2, se trata de... Sí, señor, el jugador marcado con la blusa número 5, que se trata de Alfonso Mario. Oh. Ok, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos en esta gran jornada. Cuando marcamos minuto 1.51, 1.52, parte inicial, esto se mantiene 0-0. Mendoza alcanzaba a enganchar la pelota, la buscaba Avilés, como busca de nuevo a Mendoza. Le mete la pierna derecha, dominando el equipo de Lincoln. Este es el equipo de las damas, este el arquero despeja mitad de la cancha. No alcanzaba a llegar Andrade, se va la pelota larga para nadie. En esta transmisión agradecemos a la Junta de Deportes en esta gran jornada deportiva. Transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Ahí está, este es Avilés. Toca para Mendoza, mitad de la cancha, la buscaba el Burrín.
La pelota se va a la línea de costado. Mendoza atrás, va a cambiar para Avilés. Avilés con la pelota, Manta, levanta la cabeza, ras de piso. Marcamos 2.31, parte inicial. Esto se mantiene, 0-0. Mendoza engancha largo. Ahí estaba, se trata del jugador Nicolás Sarta. Va a ser el despeje, se toma todo su tiempo. Los jugadores no se desesperan en este momento. Tranquilo, aunque se ha ido con todo el equipo de Lincolns atrás. Dominando el equipo, este es el equipo de las damas. Se trata de el jugador de las damas. Alcanzaba a meter la pierna el jugador del equipo de Linco. Lo va a hacer efectivo la reposición de costado. Aquí está este jugador dominando el esférico. Cómo no, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos. La pelota se va por fuera. Se va por fuera, 3 minutos 15 segundos, parte complementaria de esta gran final. Gilibert con el esférico, no llegaba. El hombre marcado con la blusa número 2 se le va larga en esta gran jornada. Esto se mantiene 0-0, esperamos a ver cómo nos va con esto, cómo nos va en esta gran final. Ahí está el burrito, la pelota atrás, la va a hacer efectivo Goloy, a ras de piso para Andrade, cambia para Mendoza. Mendoza con la pelota, intenta de pierna izquierda, se equivoca. Él la entrega, la busca la gente de las damas, va a rematar, bien el arquero Godoy, de nuevo intenta, la pelota se va por fuera, hay servicio de esquina, servicio de esquina. Sí señor, un buen, muy buen remate de Cristian Leal, marcado con la blusa número 3, tapa bien el burrito, el jugador Mario Godoy, el arquero. Ok, transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos en esta gran jornada. Ok, seguimos con todos ustedes en esta gran jornada deportiva. Se ríe Roosevelt, se ríe Juancho, Servando, se ríen todos, porque la cosa se pone buena. Viene enganchando bien atrás Andrade, alcanzaba a meter la pierna arriba, suena el silbato de los jueces de esta gran final. Un partido bastante dinámico, bastante movido, un partido bastante entretenido. El público, las barras, los acompañantes levantan, gritan. La pelota atrás, alcanzaba a meter la pierna izquierda Avilés. De manera incómoda, la pelota se va al servicio de esquina, lo va a hacer efectivo el jugador del equipo de las damas. Se trata de Cristian Leal, pelota arriba, atrás Avilés, se voltea Mendoza, ras de piso, como marcaba de bien Guillermo Díaz. La pelota se va por fuera, el servicio lo hace efectivo Andrade, el Ruber atrás para Avilés, Avilés con la pelota, le pega como viene, le pega fuerte, alcanza a chocar la humanidad de un jugador del equipo de las damas. Se va por fuera, el servicio de costado lo va a hacer Robert. Este es Andrade, levanta la cabeza arriba, metía ahí, tocaba la pelota, no llegaba Mendoza, se va por fuera y servicio de costado. Agradecemos entonces a la Junta de Deportes, de igual manera a Agustín, Agustín El Team Alvis, concejal del deporte de la vereda Baurá. Arriba, pelota larga, se va a la línea final. Sí señor, muy buen remate del arquero Mario Godoy, alcanza a tocar, quedó así tiro de esquina, alcanza a tocar el arquero del equipo de damas mayores, se trata de Nicolás Arte y saque de esquina. Ok, la pelota ahí está, Avilés con el esférico, va a intentar engancha, metía la pierna Gilbert. La pelota se va a la línea de costado y servicio que va a ser efectivo de nuevo. Vemos a Avilés, ahí está Mendoza, vemos a Andrade, el arquero del equipo de las damas, se trata de Nicolás Arta. Con el esférico, arma la barrera Sarta, uno, dos jugadores del equipo de las damas, detrás del esférico Mendoza, de igual manera el jugador Andrade, le va a pegar a Avilés de pierna derecha, la pelota ras de piso, engancha de nuevo, cómo le pega fuertemente el jugador del equipo de las damas, se trata de Alfonso Fierro. La pelota se va a la línea de costado, la enganchaba ahí Avilés, arriba se levanta Sarta, se queda con la pelota, hace el despeje inmediatamente, automáticamente toca para el jugador, ese es Guillermo, Guillermo con la pelota, la pisa Guillermo, intenta voltearse, 1-2 en la marca, ahí estaba Mendoza, viene Avilés de nuevo, toca para Avilés, engancha, no llegaba Mendoza, alcanzaba a meter la pierna el jugador del equipo de las damas, Guillermo Díaz, se va por fuera. Avilés toca para Mendoza, Mendoza con la pelota, terreno del equipo de las damas, bien el arquero Sarta se queda con la pelota y hace el despeje de este partido. Sí señor, Sergio, recordemos la suplencia del equipo de Lincolns, está Cristian Guerrero, está Armando Almanza, está Juan David García y Dubán López, y del equipo de damas mayores está nada más que Camilo Ortiz, Luis Eduardo Rocha, Víctor Herrera y Freddy Sarta. Ok, sí, seguimos con todos, ahí lo vemos en la cancha. Sí, señor, es el jugador, este es el jugador Sarta, véalo aquí lo tengo, Cristian Leal.
con la blusa número 3, dominando, se va al piso la jugadora Avilés, enganchaba a Mendoza, no llegaba. Un partido bastante entretenido, de mucho roce, pero sin juego brusco. Es un trámite bastante rápido, por eso los equipos los vemos que están jugando muy fuerte. La pelota larga, pelotazo de profundidad, Nicolás no llegaba, se va por fuera la reposición. Aquí está de nuevo, marcamos minuto 7, 44 segundos, esto se mantiene 0-0. Nos han hecho daño los dos equipos, como es el caso de Lincoln y el caso de Damas Mayores. Aquí ataca el equipo de Lincoln. Se viene Lincoln, le pegaba a Avilés de pierna derecha, le pegaba muy fuerte el jugador Avilés. La pelota se va por fuera, la pelota se va por fuera a la línea final. De nuevo otra vez, ahí está la pelota atrás, lo va a hacer Sarte el despeje, suena el silbato para que agilicen el partido. La mano arriba, mitad de la cancha, radio divisoria, la consigue la gente de las damas buscando este jugador. Se trata de Guillermo Díaz, viene el Moreno, va a rematar, tiene perfil, se equivoca, intentaba voltearse, 1-2 en la marca, ahí estaba Andrade, estaba el mismo Avilés. Intentando, engancha, mitad de la cancha, pelota larga, se va a voltear, pero no hay ángulo de remate, están mal parados los jugadores de las damas y la pelota se va por fuera a la línea de costado. El servicio de cabeza alcanzaba a tocar Andrade, se va por fuera, hay reposición cuando marcamos minuto 8:44, parte inicial, 0-0. Sí, señor Sergio, el equipo de Lincoln hace una muy buena presión sobre el equipo de Damas Mayores. Cada vez que el equipo de Damas Mayores tiene la pelota, Lincoln presiona hombre contra hombre y esto no lo deja impactar sobre el arco. Veremos a ver qué va con esto atrás. La gente de Lincoln alcanzaba a meter la pelota. Este Guillermo Díaz se va larga para nadie. La reposición la va a hacer efectivo el equipo azul. Azul tricolor, ¿no? Azul tricolor, ¿no? Azul, bueno, con varios colores, combinación. Ahí está la gente, este es Avilés con la pelota, levanta la mirada, va a cambiar para Andrade, no tiene con quién jugar, toca para Mendoza, Mendoza la pisa, cambia atrás, hace una diagonal con, se apoya en el jugador Andrade, pierde la pelota, bien en la marca, recupera Avilés, le va a pegar, engancha para el otro jugador Avilés. Aquí está, le pegaba y se encasquillaba el muchacho, le pegaba Oscar muy fuerte. Méndez. Este es Oscar Méndez, le pegaba la pelota. El jugador número 9, ¿dónde está? ¿Por aquí? Sí, señor, Oscar Méndez. Ese es Oscar Méndez, atrás, este es Mendoza, intentando, levanta la mirada. Un equipo que ha tenido una mayor posesión de pelota, el equipo de Lincoln. Sí, señor, hasta el momento ha tenido la mayor posesión de pelota el equipo de Lincoln. No ha podido resolver ante el arco defendido por el arquero de Damas Mayores. Se trata de nada más y nada menos que Nicolás Sarta. Y aquí se vuelve un compromiso muy reñido. Ok, esperemos a ver qué ocurre con esto cuando marcamos 10 minutos, 6 segundos, parte inicial del partido. El marcador de Agustín El Tin Alvis, el concejal del deporte, esto se mantiene 0-0. El servicio de portería lo hacemos a nombre de la Junta de Deportes, Urbanización Baura. La pelota les va larga, le pegan fuerte, se va por fuera. Esta es una transmisión del canal Puri TV, televisión al servicio de todos. En esta gran final, ya tuvimos la final de damas, esta es la final de varones. El equipo de las damas versus el equipo de Lincoln. Atrás hay cambio, le pegaba a ras de piso. El jugador marcado con la blusa número 17, se trata de jugador marcado con la blusa 17. Aquí estamos, lo va a hacer Sarte el efectivo, el despeje. Ahí cambiaba, ya indicaba, no. Ahí cambiaba la pelota, el equipo de Lincoln se la busca muy bien. Ahí está Méndez, ahí falta, alcanzaban ahí a destabilizarlo. Es una jugada más por trámite de partido que una jugada intencional. Marcamos minuto 11, parte inicial de Junta de Deportes Vereda Baurá, marcador de Agustín El Tin Alvis. Esto se mantiene 0 para Lincoln, 0 para el equipo de las damas. Dos jugadores en barrera, va a impactar detrás de la pelota el jugador Avilés, le va a pegar perfil derecho, Sarta arma la barrera. Tres jugadores del equipo rojo, intenta atrás, bien remata, se queda en la barrera, el piso, intentando, Andrade, ahí le quitaban la posibilidad, quedó engatillado el jugador Méndez ahí, quedó engatillado el jugador Méndez, le desestabilizaron, le tocaron la pelota, no alcanzó a llegar. Sí, señor, el jugador, ¡gol! Bien, gol. Robert Andrade, minuto 11, 52 segundos. De la parte inicial se consigue la primera anotación del partido. El marcador de Agustín El Tin Alvis, 1 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de las damas. Marcador 1-0.
Sí, señor, qué muy buena anotación ante el arquero del equipo de damas mayores, como es Nicolás Sarta. Un muy buen remate a la mano derecha de este arquero y un golazo de Robert Andrade. Bueno, una pelota que sorprende ahí de media distancia, le pega de pierna derecha, hace una diagonal larga, no lo esperaba el arquero Sarta. El marcador 1 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de las damas. Esto se pone bueno cuando caminamos, minuto 12, 38 segundos, parte inicial del partido. No han pedido tiempo ninguno de los dos equipos en esta gran final, un buen equipo, partido bastante candente. Este es Mendoza con la pelota, la busca Méndez. Ahí estaba bien ubicado el arquero Sarta, se queda con la pelota, cambia el cambio, la pelota es para el jugador del equipo. Este es Luis Eduardo. Ahí está Avilés, hace el despeje, metía, alcanzaba a meter la cabeza este jugador marcado con la blusa número 5 del equipo del Alfonso Fierro, del equipo de las damas. Se levantaba Méndez, la pelota se va por fuera, hay reposición, hay saque de portería. Sí, señor Sergio, este saque de portería es bastante complicado. Recordemos que un arquero tiene 5 minutos aproximadamente, a mejor, tiene 5 minutos para que haga su saque. Cinco segundos tiene el arquero para poder despejar la pelota. Si se pasa de los 5 segundos, tiene la amolestación del juez central. La pelota atrás, estaba Godoy, alcanzaba a meter la pierna, pelota se va larga. Ingresó este muchacho que parece fanático de Santa Fe, arriba Godoy. Oiga, ¿cómo se levanta Godoy? No tiene que, como decía Rubel, no tiene que brincar sin levantarse. Ahí está la pelota para este Robert. Gol, 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 gol. Gol de Lincoln, minuto 13:58 de la parte inicial del partido. Hubo autogol por aquí, alcanzaron a tocar la pelota los jugadores de las damas y el marcador de Agustín Eltín Alvis, el concejal del deporte. 2 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de las damas. Sergio, no fue autogol, la pelota iba dirigida hacia el arco del arquero Sarta y la pelota desde que vaya dirigida hacia el arquero, hacia el arco mejor, esta anotación del jugador que remata, o sea que tiene 2 goles el equipo. Bueno, se la pueden adjudicar, pero es un autogol. Pero es un autogol, la tocó el jugador del equipo de damas mayores. Cifras concretas al marcador, 2 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de damas mayores. Esperemos a ver qué ocurre cuando caminamos. Minuto 14, parte inicial del partido, pelota atrás para Godoy. Levanta la mirada, el espigado Godoy, larga, no llegaba. Pelota que llegaba prácticamente a las manos de Sarta, la deja pasar. La reposición del partido, tendrán que reconsiderar, hacer despeje. La pelota queda en la mitad de la cancha, bomba central y el juez central dice que hay que... Mala, sí señor, cuando un arquero saca la pelota, pasa después de la mitad de su propio terreno, es mala y es saque lateral a favor, en este caso, el equipo de Lincoln. Bueno, jugada incorrecta, ahí viene Avilés, oiga Sarta. No se complica, Sarta saca la pelota, ahí se va a piso, se va al piso. Este jugador marcado con la blusa número 2, me lo recuerda por ahí. Se trata de... Se trata del jugador del equipo de las damas. Este es Cardoso, Efraín Cardoso. Cardoso ahí está reclamándole al juez central porque le metían, bueno, no es carga, es un trámite de partido, jugada bastante fuerte. Le va a pegar, ya la sancionan de pierna izquierda, se prepara el jugador del equipo de las damas. Cardoso se toma todo su tiempo, ahí está Méndez. Y este jugador marcado con la blusa número 7, 17 de Lincoln, que entró en la parte complementaria, se trata de Duban Lupis. Ese es Cardoso de pierna izquierda, doble jugada, alcanzaba a enganchar el de Rocco que alcanzaba a ingresar en la parte complementaria. Se trata de Víctor Herrera, atrás para Cardoso, Cardoso con el esférico, intenta, buscaba, no encuentra a su compañero, le pega bien a ras de piso, la pelota se va por fuera. Minuto 16, 17 segundos de la parte inicial, esto se mantiene, marcador para el equipo de Lincolns, marcador de Agustín Eltín Alvis, el concejal del deporte, 2 para el equipo de Azul y 0 para el equipo de las damas, pelota atrás Méndez, alcanzaba, engancha, metía la pierna, se trata de Guillermo Díaz, la pelota se va por fuera, la reposición de costado la hace Rubén Andrade, arriba de cabeza, bien, mete el esférico, mete el cabezazo, el jugador, se trata de Alfonso Fierro. Se va por fuera, va a ser la reposición, aquí estamos, transmite el canal Puri TV. Bien, muy bien, remates de jugador Avilés, por poquito se consigue la tercera anotación del partido. Cabeció muy bien, pegó en el palo, se salvó el arquero y aquí va a ser la reposición el arquero del equipo de damas mayores, será nada más y nada menos que Nicolás Sarta.
Bueno, llegó Isauro Yoscua, presidente de la Liga de Televidentes, Servicios Comunitarios de Purificación, en esta gran final del Campeonato de Microfútbol Vereda Las Damas. Este es Andrade, le pega largo para Méndez. No alcanzaba a llegar. Viene el jugador del equipo de Las Damas. Se demoraba Cardoso, lo anticipan en la marca y la pelota se va por fuera. Marcamos 17 minutos. 35 segundos, parte inicial. El marcador de Agustín El Team Alvis, el concejal del deporte. 2 para Lincoln, 0 para Las Damas. Sí, señor, 2 goles de jugador marcado con la blusa número 4. Viene Méndez, se equivocan en la salida. Y consigue la tercera anotación del partido. Gol. Golazo del equipo Lincoln. Minuto 18 de la parte co-inicial. Marcador 3 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de Las Damas. Sí, señor, aquí pidieron tiempo, Sergio. Pasamos el cronómetro. Tiempo a favor del equipo. Aquí lo pide el equipo de Damas Mayores. Se sabe que está necesitado del marcador. Recordemos las anotaciones. La primera anotación llegó a través del jugador Robert Andrés, marcado con la blusa número 4. Volvió a marcar Robert la segunda anotación para el equipo de Lincoln. Fue en el minuto número 13:58. Y ahorita, Armando Almanza. Y la última anotación fue de Oscar Méndez al minuto 18. Armando Almanza, lo veíamos en la banca. Ok, pero están ganando sobrado, no hay ningún tipo de inconveniente, es un equipo que ha caminado muy bien la cancha, un poco desesperado el equipo de Las Damas, que no ha contado con suerte, no han tenido la posesión de la pelota. Afortunadamente el equipo de Lincoln ha podido resolver la situación, aprovechando los errores del equipo de Las Damas, y en este momento va arriba en el marcador 3-0. Sí, en un compromiso de estos de microfútbol, el equipo que meta la pelota es el equipo que gana, porque son muy pocas opciones. Aquí el arco es fundamental, aquí el que patea el arco y haga el gol es el que gana, el equipo que tiene el marcador, o mejor, aquí en este caso la final del campeonato, que la está definiendo hasta el momento el equipo de Lincoln, equipo que gana 3-0 a Damas Mayores. Sí, está prácticamente en este momento transitorio el equipo, ya había ganado Urbanización Baura, en este momento definido de manera transitoria lo que tiene que ver con el partido, lo que tiene que ver con esta final a favor de Lincoln, 3-0, directamente desde el Baura. Junta de Deportes, Urbanización Baura, organizadora de esta gran final, de este gran torneo. La pelota atrás, remata como viene. Le pegan entonces ahí a la pelota la gente de Las Damas. Avilés con el esférico para Mendoza. Atrás la gente de Las Damas. Se equivocan, reclaman entre ellos. Sí, señor, una equivocación aquí. Eso va a cobrar tarjeta amarilla para el jugador marcado con la blusa número 3 del equipo de Damas Mayores. Se trata que nada más y nada menos de Cristian Lear. Tarjeta amarilla y cobra a favor del equipo de Damas Mayores. Deme en el dato estadístico para Cristian ahí, que se ha ganado cartón amarillo. Bienvenido. Bienvenido a esta gran final. ¿Cómo se siente? Aquí estamos, transmite el canal Puri TV, el combo de Puri Deportes en esta jornada de la Urbanización Baura. Agradecimientos entonces a la Junta de Deporte, organizadora de este importante campeonato, que hoy está llegando a su fase final, la cámara de Roosevelt Ángel, Juancho María, Juancho Duque Yoscua, y llegó Paga de Aretico, Servando Serrano, atrás para el jugador Avilés. Avilés con la pelota, intenta hacer una chalaca, engancha para Mendoza, Mendoza con el esférico, la pierde, recupera la gente de Las Damas, dominándole la pelota a la gente de Las Damas por intermedio de Cristian Leal. Le perdía, viene Avilés, ahí está jugando, se demoraba ahí el jugador Dubán López, se va al piso, el público hace una silbatina impresionante por aquí, y esto se mantiene 3 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de Las Damas. Marcamos el tiempo, 19 minutos 37 segundos de la parte inicial de este partido. Marcador que en este momento define el campeón del torneo. Sí, señor, marcador que lo da nada más. Se acabó este primer tiempo, Sergio. Marcador de Agustín Alvis, el concejal del deporte. 3 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de Damas Mayores. Bueno, ahí está el balance del partido. En este momento, campeón transitorio, el equipo de Lincoln, que ha sabido definir la situación, que ha sabido aprovechar las oportunidades. Sus jugadores han estado atentos al error del equipo contrario y de esta manera se han logrado los 3 goles que en este momento lo tiene como campeón transitorio de esta gran final del microfútbol categoría varones.
Eso es lo que podemos decir de este partido muy rápidamente. Sí, señor Sergio, anotaciones del jugador Robert Andrade, marcado con la blusa número 4, dos anotaciones de este jugador al minuto y al minuto 18 del jugador Oscar Méndez fue la tercera anotación. Y pues estadísticas, tarjetas amarillas sacadas en este primer tiempo fue para el jugador Cristian Leal del equipo de Damas Mayores, tarjeta amarilla para este jugador, 3 para el equipo de Lincoln, 0 por reclamación hacia el juez. Ok, esperamos, ahí veamos la imagen del señor alcalde municipal, doctor Ricardo Guarnizo Morales. Nosotros hacemos una pausa muy rápidamente y regresaremos con los 20 minutos finales de este gran campeonato, de esta gran final que prácticamente la tiene asegurada de manera transitoria el equipo de Lincoln, 3-0. Pausa y retornamos. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Lindepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Ok, aquí estamos, parte complementaria de este partido que se mantiene 3 para el equipo de Lincoln, 0 para Bogotá. Esperemos a ver cómo se definen las acciones en los 20 minutos complementarios de esta gran final. Cambios, ingresó Armando Almanza en el equipo de Lincoln y Camilo Ortiz en el equipo de Damas Mayores, el 10, marcado con la blusa número 10, que ahí va a ser el saque. Bueno, ya sonó el silbato, ya ponemos a caminar nuestro cronómetro. Ahí está la gente de la vereda Las Damas intentando, se voltea, presiona unos dos jugadores en la marca. Ahí está Mendoza. De igual manera está el jugador del equipo, el jugador marcado con la blusa número 17. Se trata de, ahí está, Cristian Guerrero, pelota atrás para Godoy. Godoy con el esférico. Cambia para Almanza, Almanza con la pelota, ras de piso para Avilés, intenta, se voltea, hace una pinta, la pisa, se equivocaba y Avilés estaba pidiendo reclamos al juez central y no se puede reclamar porque fácilmente se descuidan y les pueden estar metiendo el descuento. Sí, señor, serio, este árbitro no hay que reclamarle porque inmediatamente lo amodestan o si no, pues puede perder la pelota ahí tan riesgosamente y favorecer y que el equipo de Damas Mayores anote un gol. Bueno, usted se mantiene 3 para el equipo de Lincoln, 0 para el equipo de Damas. Marcamos 51 minuto de la parte complementaria de este partido en esta gran final, un partido bastante emotivo. Esperamos a ver cómo se comporta el equipo de Las Damas, que va por debajo del marcador 3-0. 3-0, esperamos que en este segundo tiempo el equipo de Damas Mayores pueda remontar este resultado. Esperamos a ver pues cómo va a responder el equipo de Lincoln. Partido emocionante en esta jornada de hoy. Minuto 19, 22 segundos, parte complementaria, está atrás, es Avilés, colocaba pelota para Almanza, hace un remate de media distancia, de mitad de la cancha hacia atrás y la pelota se va por fuera. Sí, señor, remate de Armando Almanza, marcado con la blusa número 3, bastante fuerte, que pegó prácticamente en el tablero de acá del polideportivo, saque lateral, que lo hizo ya el equipo de Damas Mayor. Aquí saca el jugador Alcides Avilés, la tiene Burrito. Ok, ese es Godoy, señor. Recordamos el marcador 3 para Lincoln, 0 para Las Damas en esta gran final. Junta de Deportes de Urbanización Baurá de la Junta de Acción Comunal, Agustín Eltín Alvis, el concejal de deporte, apoyando esta transmisión del canal Purito de Pelota Arriba. Gol, 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 gol. Minuto 10 segundos de la parte complementaria del partido. Aquí está el descuento del equipo Las Damas por intermedio del jugador Víctor Herrera. Sí, señor, Víctor Herrera se levantó muy bien de cabeza, anotó el descuento para el equipo de Damas Mayores, 3-1 se pone este compromiso de hoy. Ok, la pelota atrás, la busca Sarta, ahí está Avilés intentando mitad de la cancha, 1-2, la recupera Cardoso, se viene Cardoso, engancha para Víctor Herrera, de nuevo llegando con peligrosidad, la pelota se va por fuera, va a rematar, se encascaraba este jugador del equipo de Las Damas, se trata de el jugador marcado con la blusa número 10, el jugador Ortiz, viene Ortiz con el esférico, sin fuerza Ortiz, se va al piso, viene Mendoza, cambia para Guerrero, ahí está Avilés que le pega a ras de piso, buena llegada. Sí, señor Sergio, este lamentable pase del jugador marcado con la blusa 10, Cristian Ortiz, favoreció esta acción de gol que la tuvo el equipo de Lincoln, se salvó, voló bien el arquero y aquí reposición para el equipo de Lincoln.
Bueno, la pelota se va atrás, ahí está Godoy, le pega bien, como viene, le pega muy fuerte Godoy. La pelota se va por fuera cuando marcamos el tiempo. ¿Tiempo de juego? 3:25. 3 minutos 25 segundos, parte complementaria. El marcador se mantiene, el marcador de Agustín, el Team Alvis 3 para el equipo de Lincoln, 1 para las damas. La pelota a la línea de costado, la reposición ya la hace el jugador. Se trata de Avilés, engancha, le pone la pausa, lo buscaba ahí Herrera, no llegaba, presionando la marca. Se viene el jugador Avilés, bien a ras de piso. Sarta envía la pelota al servicio de esquina. Se vio a gata el arquero Nicolás Sarta, la sacó con los pies al tiro de esquina. Va a responder el equipo de Lincoln, puede ser opción de gol para ellos. Esperemos a ver qué ocurre, qué sucede en esta jugada cuando marcamos el tiempo, cuando marcamos 4 minutos 2 segundos de la parte complementaria. Pelota por fuera. Pelota por fuera, sí señor. Aquí sale el equipo en esto. Uy, se equivoca el equipo de damas. Aquí sale el equipo lateral a favor del equipo, bueno, de Lincoln. Bueno, bien izquierdo Cardoso, ¿no? Lo veíamos ahí que iba a recuperar la pelota de pierna derecha, un poco incómodo. Lo va a hacer efectivo la gente de las damas. Este es Herrero, el jugador de las damas. Le pega duro la pelota, le pega fuerte, la pelota se va por fuera y se está llenando el escenario público al lado y lado de la cancha. Sí, Sergio, las personas vienen a ver este espectacular evento, la finalísima, la gran final del campeonato libre que se realiza aquí en la vereda El Bora. Bastante asistencia de público en esta jornada de hoy. Esperamos pues que gane el mejor en el día de hoy, ¿no? Ok, marcamos el tiempo de juego, caminamos 4 segundos 53, ya 5 minutos, parte complementaria. Esto se mantiene 3, Agustín el Team Alvis, el marcador 3-1 a favor del equipo de las del equipo de Lincoln's. La pelota en mitad de la cancha. Se vino el esférico, aquí estamos con todos ustedes en esta transmisión del canal Puri TV Televisión al servicio de todos en esta gran jornada. Aquí estamos con todos ustedes, pelota atrás, no llega, bueno, era para Armando, la deja para Godoy, Armando. Godoy con la pelota, se viene Armando Almanza, remata muy fuertemente, la pelota se va por fuera. Pateó un poquito elevado de la portería, se salvó el equipo de Damas Mayores, aquí saca el equipo de Damas Mayores y sale jugando Sergio. Sí señor, dominando el esférico, el jugador marcado con la blusa número 10, se trata del equipo de las damas. El jugador Ortiz, atrás para Mendoza, ras de piso. ¡Oh! Ahí estaba Méndez en cabeza de la media luna. Le daba muy suave, queda en las manos del arquero Sarta. La reposición que va a ser efectivo. Se trata del jugador, este es Ortiz, Camilo con la pelota. Camilo con la pelota, ahí está. Camilo con el esférico, la buscaba. Ahí estaba Mendoza, alcanzaba a tocar, se va a la línea de costado. Reposición, marcamos, tiempo de juego. 6 minutos 14 segundos. 6 minutos 14 segundos en la parte complementaria. Ahí está la gente de las damas intentando, no rompen ese cerco ahí bien parados los jugadores de Lincoln's. Este es el jugador Méndez con la pelota, levanta la cabeza, toca ras de piso, levantaban y alcanzaban a pegarle ahí en la cara Armando Almanza, que queda resentido en el piso. Se levanta inmediatamente el jugador, hágame los acercamientos, mi estimado Rubén, para verle la cara al bandito. Cuando marcamos el tiempo. 6 minutos 45 segundos. 6 minutos 45 segundos de la parte. Ahí está, pero el hombre se sonríe. Lo vemos seguro, cómodo, tranquilo, fresco. Dato de falta, Sergio. La primera falta que está en contra del equipo de damas mayores contra Armando Almanza. Un golpe prácticamente casi en la cara. Aquí va a cobrar el jugador marcado Avilés. Alcides Avilés, vamos a ver cómo le va. Ok, ahí está, se queda la pelota en la barrera, viene Avilés, presiona, sale la gente de las damas, este es Guerrero con el esférico intentando voltearse, el jugador Guillermo Díaz, ingresó ahora Robert Andrade de nuevo. Los cambios aquí son muy rápidos. Sí señor, aquí los cambios son, como se dice, rápidos, flash. Aquí un jugador inglés se descansa y vuelve y entra y aquí continúa dando la batalla en esta gran final, Lincoln's, damas mayores. Ok, aquí estamos, damas únicamente, mi estimado, seguimos entonces en este torneo, en esta gran final, se iba el piso, se levanta Avilés, salía el jugador Méndez, alcanzaba a chocar con Sarta, la pelota se va a la línea de costado y servicio nuevamente cuando marcamos el tiempo.
7 minutos 52 segundos. 7 minutos 52 segundos, parte complementaria. Marcador de Agustín El Team Alvis, 3 para el equipo de Lincolns, 1 para el equipo de las Damas. Junta de Deportes de la Junta de Acción Comunal, ahí está Cabeza, ¿no? Sí, señor, Víctor Cabezas, quien es el patrocinador en esta jornada de hoy. Es el organizador, organizador de este espectacular evento que se lleva a cabo en la vereda El Barra. Igualmente, Agustín El Team Alvis. Bueno, el marcador es de Agustín El Team Alvis, cómo no. La pelota ahí está. Se viene Mendoza. Lo eludía en la marca, remata de pierna izquierda, pero bien parado el arquero Sarta, que alcanza a tocar la pelota, le envía a la línea de fondo del servicio, ya lo hace efectivo la gente del equipo de Lincolns y buscaba, se equivocaba ahí Andrade en la entrega de la pelota. Ahí están pidiendo tiempo entonces, marquémosle aquí, han pedido tiempo ahí. Hay cartón amarillo. Sí, hay cartón amarillo ahí para el jugador. Se ha ganado cartón amarillo. Jugador del equipo Roosevelt. Número 5 de Damas. ¿El equipo de Damas se trata? Sí, señor. Se trata de nada más y nada menos que de Alfonso Fierro, marcado con la blusa número 5. Alfonso Fierro, marcado con la blusa número 5. Pelota arriba, atrás para Cardoso. Intenta Cardoso. Bien, se levantaba el hombre del gol. De nuevo, muy bien de cabeza. Este jugador le pega muy bien de cabeza. Consiguió el descuento del partido y en este momento remataba, pero sin potencia a las manos del arquero Godoy. Pelota arriba por elevación, se levantaba, pero ya hay infracción que se sanciona uno de los jueces del partido. Sí, uno cuando... Ahí está la falta, está marcando la falta. Ahí está marcando... Dos para el equipo de las Damas. Dos en contra del equipo de las Damas y cero. No se ha marcado falta a favor del equipo de Lincolns y cobra el arquero Mario Godoy. Este es Mario Godoy, le pega muy fuerte pelota... que va hacia la línea final. Vemos un poco resentido al jugador Sarta, que es el arquero del equipo de las Damas. Intenta voltearse, presionando en la marca el jugador Mendoza. Atrás, arriba, la busca Méndez. Se va a voltear aquí el jugador del equipo de las Damas. El servicio, cómo se levanta Godoy. Espigado este arquero, la luchaba, la guapeaba Mendoza. No alcanzaba a llegar y la pelota se va por fuera. Un arquero bastante espigado, como lo es el caso de Mario Godoy. El arquero del equipo de Lincolns salta muy fácil por esta pelota. Gana todas las pelotas por el aire y saca el equipo de Lincolns aquí tiro de esquina. La pelota se va al servicio de costado, lo hace efectivo atrás para Godoy de pierna izquierda. Le pega a Godoy como viene, pero Godoy le va... Va y viene y no aprovechan entonces el trámite de partido. Sí, eso es el arquero líbero, el arquero que manda aquí en el equipo, patea, hace tiros al arco y esto puede ser opciones de gol, ataca el equipo de Lincolns. Bueno, se viene, este es Méndez, atrás no llegaba Mendoza, alcanzaban a rechazar la pelota a la gente del equipo de las Damas, la busca de nuevo, ahí está, este es el jugador Avilés, pelota arriba por elevación, la buscaba Cardoso, no llegaba, marcamos el tiempo de juego. 11 minutos. 11 minutos de la parte complementaria. Marcador de Agustín El Team Alvis. 3 para el equipo de Lincolns. 1 para las Damas. ¿Cómo se levanta este jugador de bien? Marcado con la blusa número 10. Se trata de Camilo Ortiz, el hombre del gol del equipo de las Damas. No llegaba ya el jugador Mendoza. La pelota se va por fuera. Ahí está Sarta. Va a hacer la reposición a ras de piso. Mitad de la cancha. La busca. De nuevo el jugador Ortiz y... se come una buena oportunidad. Se comió este gol, Sergio, debajo del arco, no fue capaz de definir, no definió este arco. Se salvó el equipo aquí de Lincolns, de Damas. Se comió este gol el equipo de Damas Mayores, aquí lo erró lamentablemente porque había podido poner el marcador 3-2 a la favor del equipo de Lincolns, pero se lo comió debajo del arco y aquí también se salva el equipo de Damas Mayores. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con esto en esta transmisión del canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Agradecimientos entonces a la Junta de Deportes o a la Comisión de Deportes de la Junta de Acción Comunal, al concejal Agustín El Team Alvis, el concejal del deporte apoyando esas actividades aquí en la vereda del Baura. Pelota larga para nadie, no llegaba el jugador del equipo de Lincolns, lo va a hacer efectivo el despeje en terreno, propiedad del equipo de las Damas, enganchan, toca para el jugador Cristian Leal, la perdía Leal atrás, de nuevo las Damas, remata como viene, pelota para nadie,
Ahí se levantaba el jugador Godoy y la pelota se va por fuera. Tiro de esquina, Sergio, a favor del equipo de Damas. Vamos a ver qué propone el equipo de Damas en este córner. Lo va a hacer efectivo Cardoso. No estaba ahí Ortiz, que es el hombre del cabezazo. Atrás se viene Almanza, intenta, remata. Si alguien toca la pelota es el gol. Sí, señor, estas pelotas son bastante difíciles para los arqueros. Cuando un jugador remata y pega en otro, es bastante complicado controlarla. Marcamos el tiempo de juego, parte complementaria. 13 minutos. 13 minutos, parte complementaria. Estamos a 7 minutos del final. Estamos a 7 minutos de culminar esta maravillosa final. Lincolns ante el equipo de Damas. Ahí está. La pelota atrás por elevación. Se levantaba Almanza. No llegaba el jugador del equipo de Alfonso Fierro. Jugador también espigado del equipo de las Damas, que no ha contado con toda la suerte. Han tenido oportunidades importantes, pero que no han sabido concretar. El servicio de costado lo hace efectivo Avilés. Intentaba tocar para Almanza, no llegaba. Se equivocaba en la entrega. Ahora el servicio sí efectivo por intermedio del jugador Guillermo Díaz. Atrás para Cardoso. Cardoso con la pelota. Pierde el ángulo de remate. Ahí está. Gol, 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 gol. 13 minutos 40 segundos. Tiempo, 13 minutos 40 segundos. Golazo del jugador marcado con la blusa número 3. Se trata de Cristian Leal. Sí, Cristian Leal. Esto se pone emotivo, se pone emocionante. Marcador 3-2 cuando marcamos el tiempo. Se venía ahí. Ahí estaba reclamando Cardoso, que se venía con... Buen cierre de Armando Almanza, sacó esa pelota de la raya para que entrara al tercero, al empate 3-3 a favor, mejor dicho, bueno, no ataca. Ahí estaba, se venía Méndez con el esférico, bien la pierna ahí, atravesaba y quedó resentido el arquero del equipo de las Damas. Este se trata de Nicolás Sarta, que ha tenido bastante trabajo en estos minutos, cuando marcamos el tiempo de juego... 14 minutos 33 segundos. 14 minutos, estamos entonces a 6 minutos del final, a no ser que los jueces de partido hagan descuento de tiempo, aunque no creemos porque el partido ha sido bastante movido. Transmite el canal Puri TV, televisión al servicio de todos, el combo de Puri Deportes en esta tarde aquí desde la vereda Baura. Transmite el combo deportivo, sí señor, Sergio Rafael, vuelva a ser narrador, Isauro Yoscua en el cronómetro y comentarios de este servidor de todos ustedes, Eris Quesada. Goku, la locura del deporte, aquí está con nosotros en esta gran final. Había pelota al aire. Pelota al aire, aquí repone el equipo de Damas. Balón a tierra. Ahí estaba Armando, que alcanzaba a tocar la pelota a ras de piso, una pelota bastante complicada. Se emociona el público, está pidiendo el técnico del equipo de las Damas, ha estado pidiendo tiempo. Ha estado ahí observando el tiempo. Marcamos entonces, ¿cuántos minutos? 15 minutos 30 segundos. 15 minutos 30 segundos, parte complementaria, arriba la busca es Méndez del equipo de Lincolns, en atrás toca para Avilés. Avilés engancha la pelota intentando ubicar al mando Almanza, pero bien se para, se levanta el jugador Alfonso Fierro, envía la pelota a la línea de costado. Andrade en el servicio, enganchaba a Almanza, le pega mal y la pelota se va por fuera. Pateó mal ese balón Armando Almanza, lo cogió mordido a favor, no marcó un gol el equipo de Lincolns ante el equipo de Damas Mayores a través de Armando Almanza. Bueno, esperemos a ver qué ocurre cuando nos faltan algunos minutos. Estamos marcando ya prácticamente los 16. 16 minutos, 6 segundos. 16 minutos, 6, 16 segundos. 16 minutos, 6 segundos, parte complementaria. Se les acaba el tiempo al equipo de las Damas. Un gol nada más lo separa del empate en esta final. Lo guapea, se le va larga, no alcanzaba a llegar a Avilés, alcanzaban a tocar la pelota, se le va arriba. Transmisión del canal Puri TV, televisión al servicio de todos. Se levanta muy bien Almanza. Ahí estaba, lo busca la gente de las Damas. Se lo encontró Godoy. Hay que recordar que donde este compromiso quede empatado, se van a favor de las penas máximas de definición desde los 11 pasos. 11 pasos, no, aquí me quedó fútbol de definición desde penas máximas para definir este campeonato. Definición desde el punto penal. Punto penal, sí señor, punto penal. Estos dos grandes arqueros, Mario Godoy y en ese caso de Nicolás Sarta. Ahí están reclamando el equipo de las Damas, parecía que había agresión ahí al arquero Sarta. Veremos a ver qué ocurre en esto. Ahí están algunos jugadores también. Analizando el trámite de partido, una jugada comprometedora donde los jueces, una jugada comprometedora. Así que recordamos entonces, aquí está transmitiendo el canal Puri TV, televisión al servicio de todos en esta gran final, mi estimado Roosevelt. Ok, aquí estamos, viene la gente, Cardoso.
le pegaba fuertemente, la pelota se va por fuera, marcamos el tiempo. 17 minutos 31 segundos. 17 minutos 31 segundos, estamos entonces a 2 minutos aproximadamente, 40 segundos para que termine, esta gran final. Sale el arquero Sarta, la pelota se va por fuera. Tiro de esquina, Sergio, a favor del equipo de Lincoln. Vamos a ver qué proponen en este tiro de esquina aquí a favor de este equipo. Marcamos el tiempo. 18 minutos. 18 minutos, parte complementaria, estamos entonces a 2 minutos y... Aparte de lo que pueda reponer los jueces del partido en esta gran final, transmite el canal Puri TV. El marcador de Agustín El Tin Alvis, 3 para el equipo. Viene, viene, viene. Gol, 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 gol del jugador Méndez de Lincoln. Cuando marcamos el tiempo de juego, a los 18 minutos 11 segundos. 18 minutos 11 segundos. Aseguran parte del partido los jugadores del equipo Lincoln. ¿Ha pedido un tiempo? Han pedido tiempo ahí muy rápidamente cuando ya estamos prácticamente en la parte. Bueno, entonces ahí estamos en. ¿Nos restan cuánto para los 20? Minuto 30. Minuto 30. Ahí estamos tomando entonces el análisis de los... Hagamos el análisis. El análisis de los que están allá, del equipo, de la gente que está allá en la parte de suplencia, porque faltando 2 minutos y 1 segundo, el equipo de Lincoln consigue la cuarta anotación del partido y le complica un poco la situación al equipo de las damas, que la veía hace unos minutos clara, pero que en este momento se le complica la situación porque tiene muy poco tiempo para marcar 2 goles que le darían la paridad del partido. Bueno, anotaciones, el primer tanto vino por Robert Andrés, jugador marcado con la blusa número 4, segundo igualmente por él, Robert Andrés, tercero fue para el jugador Oscar Méndez al minuto 18 de la primera etapa. Al segundo tiempo vino el tanto del jugador Víctor Herrera a los 2 minutos 3 segundos. El segundo anotación para el equipo de damas fue de Cristian Leal al minuto 13:40 y ahorita viene la cuarta anotación para el equipo de Lincoln, Oscar Méndez, 18:11 minutos. Ok, esa ya se pone de nuevo la pelota, está el jugador Ortiz intentando, Ortiz engancha arriba, viene Cardoso, le presiona en la marca el jugador Avilés, no lo deja voltearse de pierna izquierda, toca atrás para Guillermo, ahí está la gente del equipo de las damas intentando empatar el marcador de manera acelerada cuando prácticamente se nos está terminando el tiempo en esta gran final. Se levantaba ahí Cardoso, se levantaba Cardoso y están reclamando penal por ahí, los jugadores estaban reclamando penal ahí. Es un partido bastante complicado en la parte final cuando nos quedan pocos minutos. Esperemos a ver qué ocurre, se viene de nuevo el equipo. Darinco rebataba la pelota arriba, marcamos el tiempo. 19 minutos, 16 segundos. 19, 16 segundos, parte final. Bueno, no, lo anularon. No tocó nadie el balón. No tocó nadie el balón, a sacar reposición de lateral, nadie tocó el balón. El balón se entró a favor del equipo de damas. Se le entró en la portería de Mario Godoy, pero ninguno tocó este balón, así que esta anotación es anulada, es nula. Bueno, tómeme al público, porque tómeme acá. Tómela ahí, porque es que no está jugando, la señora no está jugando, pero sí está reclamando de manera airada y han interrumpido el partido. Finalmente quien se perjudica es el equipo que va perdiendo. Sí, claro, porque el tiempo sigue corriendo, ya tenemos 20 minutos marcados. Ya tenemos 20 minutos marcados en esta gran final. Minutos marcados en esta gran final. Hay una reposición de costado a favor del equipo de las damas. Sí, señor, reposición de costado lo va a hacer el jugador número 8, Guillermo Díaz. Ahí está Guillermo Díaz, ya hace la reposición de costado. La pelota se va de nuevo a la línea de costado, el jugador marcado con la blusa número 8. Este es don Guillermo, pelota arriba, se viene Mendoza. Esta es la contra del equipo de Lincoln, intentando, se va a voltear. Presionaban el jugador Méndez, suena el silbato. ¿Qué va a pasar con esto? Nos quedan pocos segundos para que termine el partido. Y estaba el jugador que siempre se levanta, ¿no? Sí, señor, este jugador espigado, como no es el caso del jugador número 2 de Damas Mayores, Efraín Godoy, espigado, Aquí estamos en el canal Puri TV, televisión al servicio de todos, Camilo Ortiz, sí señor, que se ha levantado en diferentes ocasiones, la pelota la busca la gente del equipo de Lincoln.
transmitiendo el canal Puri TV Televisión al servicio de todos. Ahí está Ortiz intentando de nuevo este jugador que se ha movido, que camina muy bien la cancha. De nuevo buscando la gente del equipo de las damas, intentando voltearse. Se está terminando el tiempo en esta gran final. Se han prendido las luminarias, pero ahí está bien parado, bien ubicado el arquero Godoy, y envía la pelota al servicio de esquina. Buena pelota sacó el arquero del equipo de Lincoln, Mario Godoy. Un balón bastante complicado hacia abajo. Recordemos que este arquero es bastante espigado. Un balón abajo de la dificultad alto, pero llegó a este balón abajo, pateado por este jugador del equipo de damas mayores. Tiro de esquina a favor del equipo de damas. Marcamos el tiempo del juego. No, ya estamos por cuenta de la mesa, estamos en 22 minutos. 22 minutos, o sea que hay una reposición de 2 minutos. Sí, señor, porque se ha perdido tiempo, entonces la mesa es la que manda en este caso. Esperemos a ver qué nos definen. Ya estamos a disposición de los jueces del partido. En esta gran final se viene Lincoln, ahí remataba, la pelota pega arriba. La reposición lo va a hacer efectivo Ortiz, levanta la cabeza, está pidiendo que le den ahí espacio el público que está ubicado. Salía mal el jugador Godoy, mete las manos, pelota en la mitad de la cancha, a ras de piso, la busca el jugador Méndez, tocaba para Mendoza, pelota se le pierde hacia la línea de Oriente. Efectivo arriba, la gente de las damas se levantaba, Ortiz, que ha tenido muy buen resultado, resultado bastante positivo a la hora de rematar cuando se levanta de cabeza. Sí, señor. Se acabó este compromiso, Sergio. Se acabó. ¿Cuántos minutos en total? 22 minutos 47 segundos. 22 minutos 47 segundos. Aquí está entonces el resultado final de este importante partido. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar con los protagonistas. Ah, venga, Eric, para que me llame a los protagonistas. Llámeme aquí al concejal Agustín Alves, por favor, que ha sido una de las personas que nos ha apoyado esta importante transmisión a través de Canal Puri TV, Televisión al servicio de todos, a través de nuestro Canal Puri TV en esta gran jornada. Concejal del deporte, que también ha estado al frente también de apoyar a la Junta de Deportes de la urbanización Baurá. Bueno, Tim, gracias por el apoyo y cómo ha visto esta gran final. No, yo agradeciéndoles a ustedes, primero que todo a Puri TV, a la vereda, a la comunidad, a la gente que participó, porque esto no es fácil. Traer un espectáculo de esto no es fácil, Sergio, porque la gente cree que el espectáculo se da solo. No, no, eso necesita una organización, un tiempo, un apoyo. No, no, gracias a Dios la comunidad participó, yo les colaboré, el alcalde llegó ahorita, también les colaboró. Pero no es fácil, porque la gente cree que esto se hace y hay inversión, ¿no? Bueno, entonces, lo importante es que con su presencia como concejal de este sector de la vereda del Baurá se sigan apoyando este tipo de actividades. No, gracias, Rafael. Y tengo un campeonato de fútbol allá. Ah, ¿es mayores veteranos? Veteranos, y lo estoy apoyando y les voy a agradecer si me siguen colaborando, porque ese campeonato es mío. Yo lo organicé con Ulises Cortés y Jessy López, y aquí vamos a seguir adelante sacando cualquier proyecto comunitario, y conmigo lo consiguen en cualquier lado. Bueno, gracias, Tim. Muy amable. Bueno, gracias al Tim Agustín Alvis. Venga, mi estimado Erich. Vamos a hablar con la gente del equipo campeón, pero ubíquese por aquí. No hizo parte usted de la línea titular, pero míreme la cámara, no hizo parte de la línea titular, pero felicitaciones porque son los campeones. Ah, muchas gracias. Pues el equipo, la verdad, lo conformamos desde un inicio del campeonato a retazo. Fue el último equipo que se inscribió. Gracias a Dios ahí conformamos con el equipo, con unos muy buenos jugadores, Almanza, Alcide, los Borola, los tan llamados Borola. Y como ustedes se dan cuenta, llegamos hasta la última instancia, muy aguerrida, pero ahí estamos, con sacrificio, con esfuerzo. Ahí los patrocinamos hasta donde más pudimos, con las uñas, pero ahí mis muchachos son campeones y vamos, si Dios quiere, para un próximo campeonato que nos avecina, que es el Cairo. Y si ellos se conforman así como están en equipo, allá estaremos, dándole gracias a Dios, a ustedes por cubrirnos, a todos los canales, a Puri TV y el resto de gente que nos apoyó. Fue muy aguerrido, pero ahí estamos, gracias a Dios, campeones, goleador, valla menos vencida, todos nos llevamos, gracias a Dios. Así que tiene que entrevistarme al goleador y a la valla menos vencida, que también nos la llevamos. Ok, se han llevado todo, felicitaciones para este equipo.
Bueno, bien, estamos con Armando Almanza, que es del equipo de Lincolns, de la línea titular, que lograron este gran torneo, este gran campeonato, un partido fácil en los 20 minutos iniciales, pero en la parte complementaria se les iba complicando un poco. Bueno, al comienzo tuvimos un arranque de partido muy acelerado, donde logramos conseguimos 3 goles y pudimos calmar las cuestiones del partido, sí, pero llegó el segundo tiempo. Ciertamente hubo cambios que estábamos en la banca y estábamos todavía fríos y no estábamos ya para el iniciar. Pero bueno, logramos sacar un resultado muy importante y quedar campeón. Bueno, el que gana es el que goza, se dice, ¿no? Sí, claro, Sergio, el que gana es el que goza y el equipo de las damas mayores es un equipo muy complicado. Además tuvo unos minutos, faltando aproximadamente unos 7, 8 minutos, donde estuvo complicando un poco la saga del equipo de Lincoln. Sí, claro, se nos vinieron encima, ellos son de estatura, son más grandes, son corpulentos y tuvimos ahí 2 errores que nos hicieron los goles, pero hubo un tercero que logramos sacarlo, si no se nos complican más las cosas. Y bueno, logramos hacer el cuarto gol, que fue para bajarle la cuestión al partido. Un poco el ánimo. Sí, claro, claro. Bueno, aunque, felicitaciones. Muchas gracias. Que vamos a ver quién está por aquí rápidamente. Venga, Avilés, muy rápidamente, rápidamente. Avilés, que es el goleador del equipo. Avilés, felicitaciones. Oh, aquí con mucho gusto, pues, jugando el campeonato aquí en el Baurá. Y le damos unas felicitaciones a Jessy Fernando Tavera, que el equipo se llama Lincoln y la empresa de él se llama Lincoln. Y no, que agradecemos muy bien el campeonato, bien organizado y todo. Bueno, lo importante es que se ha cumplido, han logrado ustedes campeonar, que era el objetivo. Sí, señores, eso era lo más objetivo, ser campeones. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias entonces, Avilés, uno de los jugadores destacados de este torneo. ¿Qué pasó con Erich? Bueno, nosotros ya tendremos. Venga, aprovechamos aquí Godoy. Me lo toma lejito porque Godoy está bastante grande. Vaya, menos vencida, felicitaciones. Muchas gracias. Agradecerle a la vereda del Babo. Bueno.